Hoy en día hay unas personas que tienen un éxito rotundo y otras que no lo tienen. ¿Quieres saber cuál es el secreto de esas personas que tienen un éxito integral en su vida? Pues hoy te lo voy a revelar. Hoy vas a aprender conmigo las habilidades para desarrollar tu inteligencia emocional como clave para el éxito. Yo soy Aristides Cervantes y hoy voy a ser tu coach. Hace aproximadamente 100 años, solo se hablaba y se conocía de la inteligencia intelectual. El intelecto, las habilidades técnicas. De hecho, todavía hay mucho de eso en el mundo de hoy. El sistema educativo, por ejemplo, nos forma y nos evalúa con base en la inteligencia intelectual. Sin embargo, hay un contrasentido ahí, porque si lo principal para tener éxito en la vida es la inteligencia emocional y hoy no nos están dotando de esas habilidades, corre por cuenta nuestra la responsabilidad de tenerlo. Yo me siento muy satisfecho de estar en un escenario como este, lleno, en una plataforma, porque esto más que un sitio es una plataforma educativa complementaria al sistema educativo tradicional, donde nos están dando lo que el sistema tradicional no nos da. Entonces, quiero reconocerles el valor y de verdad me siento muy satisfecho por poder compartir con personas como ustedes que están buscando algo y que ojalá aquí encuentren parte de ese algo. Los resultados. Hoy, todos los que estamos aquí tenemos unos resultados que son producto de qué, de las decisiones y las acciones que hemos tomado hasta ahora en nuestras vidas. Espero que estén insatisfechos con lo que tienen, agradecidos pero insatisfechos, porque siempre podemos ir por más. Entonces los resultados son producto de qué, pensamientos, emociones, acciones, y eso produce tus resultados. Se dice que lo primero es el pensamiento, que todo se crea en el pensamiento, conectado con una emoción y luego eso va a producir unas acciones y te llevan a un resultado. Con un cambio en el pensamiento, ¿qué podríamos lograr? Tenemos aproximadamente entre 60 y 64 mil pensamientos por día. Eso está estudiado, está registrado. La mayoría de esos pensamientos, en la mayoría de las personas, son pensamientos negativos y repetitivos del tipo: yo no puedo, yo no soy capaz, yo nací así. Entonces, todo esto viene determinado por muchas de las creencias limitantes que nos han inculcado en la vida. Si empezamos a cambiar la manera de pensar, podemos impactar las emociones, las acciones y los resultados. Eso es lo más común que se tiene estudiado. Sin embargo, en cualquier parte del ciclo que aparece ahí, podemos intervenir. Me explico. Tal vez hoy tú no tengas el éxito que quieres en la vida, pero podrías actuar de una manera tal que te sientas así. Así tus pensamientos y tus emociones hoy no sean las adecuadas para lograr lo que te propones, tú puedes romper eso. Entonces, si por ejemplo te quieres poner en forma y tienes problemas de sobrepeso o te está causando alguna enfermedad el tema del peso, tú puedes, así no quieras, así no te sientas preparado, empezar a actuar. A veces en contra de nuestra voluntad, pero con el día a día eso se te va a ir convirtiendo en un hábito. Más adelante vamos a desarrollar más esto. Hasta hoy se ha venido inculcando que nuestras decisiones tienen una base racional. Cada vez más se demuestra que no tomamos decisiones desde la parte lógica y racional, que todas nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones. Por eso es tan importante entender nuestras emociones, entender las emociones del otro y saber movernos en ese sentido. De eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Inteligencias. Estábamos hablando al inicio de que la inteligencia intelectual es la que ha primado y el sistema educativo incluso todavía la privilegia, pero han evolucionado y hoy ya se conocen otros tipos de inteligencia. Por allá en el año de 1920 se empezó a hablar ya de inteligencia social, esa inteligencia que tiene que ver con la interacción con las personas, somos producto de nuestras interacciones. Luego eso evolucionó y en el año 1980 ya se empezó a hablar de inteligencias múltiples. ¿Qué es eso de inteligencias múltiples? Hay gente que tiene habilidades para la música,
tiene un oído musical, tiene unas destrezas naturales, tiene unos dones, tiene unos talentos. Hay gente que nació para las matemáticas. Y sin embargo, a pesar de que hay múltiples tipos de inteligencia, ¿cómo nos forman en el colegio, en la universidad? Cuadriculados, en bloques, todos con la misma información. Entonces, a partir de dentro de esas inteligencias múltiples, hay dos tipos de inteligencia que se empezaron a estudiar ahí. La inteligencia intrapersonal, esa que tiene que ver cómo me siento, cómo me trato, cómo interactúo conmigo mismo, cómo son mis diálogos conmigo mismo. Y la inteligencia interpersonal, la que tiene que ver en mi relación con los otros. Esa fue la base para que por ahí en el 1980 se empezara a instaurar el concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional. En 1995, un autor, Daniel Goleman, cuyos libros recomiendo, es el divulgador científico en el tema de inteligencia emocional más poderoso. En 1995 lanzó su primer libro, La inteligencia emocional, todavía es un bestseller, y ahí empezó a dar las pautas y a sentar las bases para hacer una revolución en todo este tema de las inteligencias. Hay otros libros, él ha escrito sobre liderazgo e inteligencia emocional. Uno de los más recientes es El cerebro y la inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Se los recomiendo de manera contundente y los invito, porque hoy lo que vamos a recibir acá es una sensibilización, una introducción a la inteligencia emocional, pero definitivamente esa semilla que ojalá hoy quede bien sembrada, salga a flote en la medida que ustedes profundicen. Hay toneladas de información en internet sobre Daniel Goleman, sobre la inteligencia emocional y sobre otros autores. Hay videos, incluso subtitulados, si no dominamos el inglés. Los invito a que profundicen en el tema de la inteligencia emocional. Entonces, vamos a continuar. Y aquí unas cifras, investigaciones. Aquí hay emprendedores o gente preparándose para ser emprendedores. Pues quiero decirles que ahí está determinado. El 77% del éxito depende de nuestra inteligencia emocional y solo el 23% de la inteligencia intelectual y nuestras habilidades técnicas. Esto no quiere decir en ninguna medida que no sea importante el desarrollo de nuestras capacidades, pero prima la inteligencia emocional. Ahora, en la diapositiva vemos el corazón y el cerebro, ¿no? Pues les quiero decir que los filósofos griegos pensaban que la mente, los pensamientos, estaban en el corazón. Hasta hace muy poco. O sea, y todavía se habla de que sentimos con el corazón. Todo está en el cerebro. Ahí lo que quiero significar es que la inteligencia emocional prima sobre la racional. Y que miren cómo en relativamente corto tiempo, ya que el universo tiene 13.800 millones de años, y esto estamos hablando de 2.000 años que viene, que se creía y hasta por ahí hace, en los primeros 1.000 años después de Cristo, se venía argumentando todavía que el corazón era la fuente de nuestros pensamientos y que el cerebro era un órgano para enfriar nuestra sangre. Y hoy todo lo que hemos avanzado en el conocimiento de nuestro cerebro. Tristemente, y es uno de mis papeles, uno de mis propósitos, es ser un divulgador de esta información. Porque muchos de los avances en la neurociencia no están llegando a las personas para llevarlo a la práctica. Entonces, si sabemos esto y quieren ser emprendedores exitosos, integrales, los invito a que reflexionen y piensen cómo adquirir más destrezas, más habilidades, más conocimiento en el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué ven ahí? ¿Vieron la película o no? ¿Quién vio esa película? Ok. Muy bien. ¿Cómo te pareció? Bacana. Súper. ¿Esa es una película para niños que disfrutan los adultos o para adultos que disfrutan los niños? Ustedes, los que la vieron. Es una película hecha para adultos realmente. Es una estrategia, dada la ¿cómo será de importante el tema de la inteligencia emocional? Que la industria del cine, Disney, hizo una gran inversión en esta película. Pero quiero ir más allá del tema de la película. Las emociones, ahí están las emociones.
¿Qué son las emociones? ¿Cuáles identificamos ahí? Recuerden el micrófono. ¿Qué emociones identificamos en esa foto? Los que no la vieron también pueden opinar. Rabia. Sí, el primero. Ok, ahí están las emociones básicas. ¿Qué quiere decir este tema de emociones básicas? Que trascienden lo cultural. Todos los seres humanos las sentimos y las expresamos de igual manera. La expresión corporal no tiene distingo entre un chino y un australiano, un latinoamericano, y no tiene tampoco distingo desde los niños están expresando las emociones. Entonces usted identifica fácilmente a alguien que tiene ira, que tiene rabia. ¿Y qué importancia tiene eso? Conectarse con la emoción y entenderlo. Entonces las emociones básicas, ahí están, ira, temor, alegría, desagrado y tristeza. Son 5 de las emociones básicas más estudiadas. Las emociones, ¿ustedes creen que son buenas o son malas? Ni buenas ni malas. Depende. Todo depende. Y realmente yo considero que no son ni buenas ni malas. Porque hasta el miedo te puede empoderar para una situación y ayudarte a salir de ella. O dígame, por ejemplo, en una situación de temor real ante un peligro, una persona con miedo, ¿qué puede hacer? Puede correr. Y uno cuando tiene miedo, ¿corre más rápido o igual? Entonces mire cómo en ese caso el miedo te puede ¿qué? Empoderar para actuar mejor. Pero si tienes un miedo irracional, un miedo por algo que te pasó y que ya no existe, sientes el mismo miedo, te cargas de unas sustancias químicas que te facultan para actuar de una manera determinada, no lo haces, ¿y para dónde se van todas esas sustancias químicas que quedan ahí? Para el corazón, para los músculos, el famoso estrés, te cargas de sustancias químicas, ¿y qué produce eso? Enfermedades. Hoy se sabe, y yo le estoy dando datos de medicina basada en la evidencia, hoy se sabe que casi un 80% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, si ya hablamos no solamente del éxito, sino que hablamos también del tema de la salud, ¿será que vale la pena entonces profundizar en la inteligencia emocional? Y darle la importancia que se merece, porque en algunos escenarios esto se mira con desdén. No se le da la importancia, se prima todo lo duro, o sea, las inteligencias que tienen que ver con lo técnico. Entonces, todas estas emociones nos facultan, nos empoderan o nos debilitan, incluso nos inmovilizan. ¿Y qué tiene que ver eso? No es todo, nuestra química producida en el cerebro que irriga nuestro cuerpo o nos faculta o nos debilita. Como este es un curso práctico, vamos a liberar gran cantidad de energía acá. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a demostrar cómo podemos ser una fuente de química. Algunas sustancias del cerebro se imitan. ¿Y qué son? Drogas sintéticas. La cocaína, por ejemplo, compite con la dopamina. Pero nosotros tenemos el poder de crear sustancias más poderosas que esas drogas alucinógenas, que esas drogas peligrosas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vamos a hacer un ejercicio para ello. Vamos a producir una traba, pero natural y sana. ¿Listo? Necesito un voluntario acá. Un voluntario, uno solo. Camilo, ponte por acá, por favor. Este ejercicio, los que nos acompañan vía streaming, también lo pueden hacer en sus casas. Camilo, ¿cuál es la actitud corporal cuando tú has hecho algún deporte? ¿Has practicado algún deporte? Sí. ¿Qué? Fútbol. ¿Y has hecho algún gol? ¿O eres maleta? Gol. ¿Qué hace normalmente alguien, qué posición adopta alguien después de meter un gol bien decisivo en un campeonato? ¿Cuál es la pose corporal tradicional? ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo celebra? No, pero corporalmente, ¿cómo te pones? ¿Qué hace uno? ¿Qué hacen cuando celebra uno? Abre tus manos. ¿Esa posición se les dice algo?
Es común a qué, no solamente en el fútbol, ¿no? Camilo, alza tus brazos, por favor, eso. Esa posición, déjalo ahí. Esa posición, ¿qué les dice a ustedes? Mira la cara hasta de rico tiene cara. ¿Ok? Entonces, como esa es una posición ganadora, eso no es gratuito. Los niños jugando, nadie les ha enseñado. No han ido a un estadio y hacen esa posición cuando se sienten que triunfaron. Quédate ahí tres horas. Tranquilo. Pero quédate, Camilo, quédate. Puedes bajar la mano, ahora la vuelves a subir. Los ciegos de nacimiento se ha evidenciado que producen, se ponen en esa posición. ¿Qué pasa en esa posición? Se libera testosterona y se baja el cortisol. ¿Qué es la testosterona? Una hormona empoderante. Hasta potencia sexual nos da. ¿Les interesa eso? ¿Cómo así? Ah, ok. Y baja el cortisol. ¿Y qué es el cortisol? La hormona del estrés. Entonces, miren qué tan fácil. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Camilo nos va a guiar, ¿ok? Vamos a concentrarnos. Vamos a hacerlo muy serio porque esto no es agarrémonos de las manos y lloremos. No, esto es una cosa seria. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a producir dopaminas, endorfinas, serotonina. Y ustedes me van a decir si tiene sentido o no. Entonces, Camilo nos va a ayudar. Ahora nos ponemos en la posición. Pero lo primero, vamos a tomar tres respiraciones poderosas. ¿Y qué es una respiración poderosa? Una respiración profunda. Cuentan hasta 4 cuando inspiran. Retienen 16. Cuentan 16. Y botan en 8. Me repito. Inspira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 16. Y en 8 sueltas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Hagan el esfuerzo, si tienen los pulmones complicados y no les da la capacidad, no importa, pero hagamos el intento. No importa, 3 respiraciones. Vamos, Camilo, guíalos. 3 respiraciones. 1, 2, 3, 4. Retienen hasta que estén cianóticos, bien morados, ¿no? Y botan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Repitan, llénense de aire. ¿Qué tiene que ver este ejercicio? ¿Qué están haciendo ahí? Consumiendo cantidad adicional de ¿qué? De oxígeno. Ojo, sigan, yo no les tengo que decir, no se van a ahogar. ¿La alimentación es importante? Pues claro, pero sin alimentación podemos vivir ¿cuántos días? Dicen que hasta 3 semanas. ¿El agua es importante? Fundamental. Podemos vivir hasta 3 días sin agua, dicen. Pero sin oxígeno, ¿cuánto? 3 minutos, a lo sumo. Pero como es gratuito y es automático, porque tú tomas agua, tú comes voluntariamente, pero no respiras voluntario, lo haces automático, entonces lo haces de cualquier manera. Ahora, Camilo, ponte en la posición y todos vamos a posición, eso, hagan todos la posición de Camilo, por favor, eso, cierren sus ojos y cierren sus ojos, por favor, con la posición así, si se abrazan con el de al lado, no importa, la posición de poder, y cierren los ojos y van a pensar solo cosas positivas, recreen cosas buenas que les haya pasado en la vida, gratitud, reconocimiento que hayan tenido, cuando nació su primer hijo. Si no, imagínenselo, si no lo tienen. Cosas por las cuales se sienten satisfechos o se sentirían satisfechos si lo logran. Proyéctense positivamente. Agradezcan por eso. Es bien importante cuando uno recuerda o cuando uno imagina, así no le haya pasado, esas cosas positivas de gratitud liberan sustancias que nos empoderan, que nos dan fuerza, que nos animan, que nos entusiasman. Hagan listas en este momento de agradecimiento. ¿Qué tienen para agradecerle a la vida? ¿Qué tienen para agradecerle? No piensen sino en eso. Gratitud, reconocimiento, cosas poderosas, positivas. Y verán cómo llenamos este ambiente de energía positiva. ¿Pueden abrir sus ojos? ¿Cómo se sienten? ¿Realmente? ¿Se sienten igual? ¿Hay alguna diferencia? Yo vi algunas caras casi orgásmicas. Yo no sé qué era lo que estaban pensando o agradeciendo, pero listo, Camilo. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Igual? ¿O hay alguna diferencia? ¿Qué sientes, Juan David? ¿Ves mejor? ¿Más brillante?
Esas son producto de las hormonas, la traba natural de la que te dije. Miren, eso es gratis. Eso lo pueden hacer cuantas veces quieran. A veces uno está decaído, deprimido y no se le da por tener ningún recurso. Esto es un recurso práctico que ustedes ya tienen. Hay gente que antes de una conferencia, antes de un partido importante, adoptan esa posición, oran, agradecen y se visualizan haciendo el mejor esfuerzo, el mejor papel. ¿Y cómo creen que les va a esa persona? ¿Y cómo creen a otro que está así y dice, no, yo qué voy a poder, si es que allá voy a hablar en público y esa gente yo ni los conozco, eso me van a criticar? ¿Cómo le iría? Ok. Entonces ustedes deciden qué ponen en sus pensamientos, cómo manejan sus emociones y cómo manejan su química corporal. ¿Se parecen? Miren, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que los animales tienen emociones. Y además, realmente, a veces, los animales nos sorprenden y nos dan clases, ¿no? Nos dan algunas lecciones de vida. A veces nuestro comportamiento es incluso peor que algunos seres que supuestamente están por debajo en la escala de las especies. Quiero significarle que las expresiones de las emociones se reflejan, entre otras cosas, en el rostro. Entonces, muy claro ahí, y vamos a analizar. ¿Esa expresión de qué es? Angustia, miedo, tristeza, no sé. Pero, ¿es una emoción positiva o negativa? ¿Cómo están las hormonas de esa cristiana? Muy loca. Miren, ahí voy a hablar. Esa foto me sirve para hablar dos cosas, ¿no? Primero voy a hablar del animal. Voy a hablar, no, del animal. Miren, un animal, ahí en esa diapositiva hay un animal feroz, hay un animal despiadado, hay un animal agresivo, ¿sí? Hay un animal que a veces desafiante y al lado está un bello lobo, ¿no? O sea que sí es la figura. ¿Qué quiero significar con esto? Mire, ustedes creen, ¿por qué pongo la foto? Primero, porque miren la forma de expresar las emociones. Segundo, porque este cliente ha sido muy... ¿Cuánta energía positiva le han mandado los latinos a Donald Trump, ¿no? Puro amor, pura paz, pura... ¿Qué hizo él? ¿Ustedes creen que manejó el tema con inteligencia emocional? Para ese el ejemplo de lo que has dicho, ¿no? Que no solamente hay los corazones, sino que este hombre tiene inteligencia para cargar dinero, para muchas cosas. Es uno de los hombres, tal vez no de los más ricos del mundo, porque no está en la lista que los encabeza. Es muy rico y muy poderoso. Lo que sí que tiene un factor mediático. O sea, se sabe vender. ¿Ok? Donald Trump. Yo no me atrevería a juzgarlo, porque hay quienes dicen que incluso ha sido jugada política y premeditada. Sin embargo, no es la primera vez que se les ven salidas de tono. Entonces, miren cómo un hombre, imagen de éxito, tiene unos temas de inteligencia emocional bien complicados. ¿Ustedes conocen gente que tiene mucho dinero y que no se soportan a sí mismos? Muchos, ¿no? Mucha gente. Diría, no, yo no diría la mayoría. Hay gente exitosa, integral, y hay gente adinerada, fabulosa, genial, que ayuda y que es altruista. Pero lo que quiero decir es que, ojo con el éxito, ¿no? Si solamente cimentas el éxito en lo material, te puedes llevar sorpresas. El Dalai Lama dice, los occidentales ocupan la primera mitad de su vida en crear el éxito material. Y luego la otra mitad intentan recuperar lo que perdieron en el camino. Relaciones, salud, familia. Entonces hay que poner en la balanza. Hay que poner en la balanza. Recuerden el micrófono cuando van a intervenir para que nos quede a nuestros amigos que nos están acompañando vía streaming. Muy bien. Esa foto me encanta. El cerebro. Miles de años de evolución. Miles de años de evolución. Y yo veo el cerebro y me recuerdo que estamos en un mundo, en un universo abundante. Abundante.
¿Quién me quiere decir cuántas células, cuántas neuronas tiene el cerebro? Micrófono el que vaya a decir algo, si saben la respuesta o quieren arriesgarse con una cifra. 100 mil millones de neuronas, las mismas estrellas que se calculan tiene nuestra galaxia y las mismas galaxias que se dice que tiene el universo. 100 mil millones, eso es mucho, ¿no? Eso me inspira espiritualmente, me recuerda, no sé. ¿Cuántos años han pasado para llegar a esta evolución, ¿no? Recuerden que el cerebro, biología, tiene ¿cuántos componentes? 3 componentes, ¿no? Voy a rayar por acá. Acá está la base del cerebro, que se conoce como el cerebro reptiliano. ¿Qué hace ese cerebro? Instintos, respiración, controla los aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo. Acá está el cerebro límbico, que es donde se controlan las emociones, se manejan las emociones. Ahora vamos a hablar un poco más y acá está el neocórtex, la corteza cerebral, dividida en los 2 lóbulos cerebrales, el derecho y el izquierdo. ¿Qué importancia tiene eso? Los invito a que estudien el funcionamiento del cerebro. Lo que les decía, en los últimos 10 años la neurociencia ha avanzado más que en los últimos 50 años. O sea, los últimos 10 años han sido exponenciales en conocimiento de neurociencia. Sin embargo, la divulgación va en pañales, va muy lento. El desarrollo científico va en una autopista y la divulgación va por una trocha. Esto tiene mucha importancia. Ahora vamos a hablar un poco del tema, pero quiero decirles algo acerca del cerebro, ¿no? Aparte de que tiene 100 mil millones de neuronas, con cada una con 10 mil conexiones neuronales, o sea que las relaciones de las redes neuronales son infinitas, por eso el potencial que tenemos los seres humanos de hacer lo que se nos ocurra. ¿Ustedes creen que las personas que tienen un gran éxito en cualquier área que ustedes admiren, ustedes, cada uno tiene sus mentores, esas personas tienen un cerebro superdotado o es igual al de nosotros? Es igual, solamente que es mejor puesto en práctica, mejor explotado, pero el potencial es increíblemente ilimitado. ¿Qué diferencia hay entre el cerebro del hombre y las mujeres? ¿Las mujeres son más inteligentes o los hombres somos más inteligentes? Digan sin miedo, las mujeres. Claro. Además que yo estoy casado, aquí está mi esposa, donde diga algo contrario, me cascan ahorita. ¡Viva! Entonces, miren, pero es en serio, las mujeres tienen un poco más de capacidad que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad del cerebro derecho y el izquierdo, los hemisferios, es con interconectarlos más. De hecho, las mujeres son multitareas, ¿no? Sí. Hablan por teléfono. Hablan por teléfono, se maquillan. Manejan. Ok. Entonces, el cerebro de la mujer tiene una ventaja sobre el del hombre. Pero esto no quiere decir que el hombre no pueda desarrollar algunas habilidades de interconectar esos dos cerebros con aprendizaje, con lectura, con ejercicios, con muchos temas. ¿Ustedes saben cuánto pesa el cerebro? 1.5 kilos. Bueno, hay unos más cabezones, entonces son más, pero 1.5 kilos. Esto es más o menos el 2% del peso corporal promedio, 2%. ¿Y saben cuánto se consume de energía? Más o menos entre el 20 y el 30%. Eso es mucho, proporcionalmente. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué está diseñado el cerebro? ¿Cuál es la principal función del cerebro? ¿La felicidad? ¿Creen ustedes? No. No. Por eso es que para ser felices hay que proponer, hay que decidirlo y trabajar en ello. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado simplemente para 3 cosas. Supervivencia, reproducción y, más en las mujeres que en los hombres, el cuidado de la especie, o sea, la crianza de los chicos. Esas son las 3 principales funciones del cerebro. Entonces, cualquier cosa que esté por fuera de esas funciones, como consume gran cantidad de energía, ¿le da qué?
pereza. El cerebro es perezoso. ¿Por qué? Porque ya consume gran cantidad de energía. Para ponerlo a hacer otras cosas, se resiste. Por eso, ¿alguien ha escuchado hablar de la zona de confort? Por eso cuando tenemos un sueño, un propósito, cuando queremos entrenar y nos levantamos a las 5 de la mañana el primer día, el segundo día caen unas gotitas de lluvia, ¿y qué pasa? Hoy no. Y se acabó la promesa. Veo sonrisas, o sea que les ha pasado, ¿no? O eso es un amigo. La dieta, el ejercicio, voy a leer, voy a estudiar. Todas esas promesas, y esto es muy poderoso, que lo entiendan. Porque entendiendo esto, no van a permitir quedarse en la zona de confort. ¿Qué pasa si usted quiere entrenar, o quiere leer, o quiere comer mejor, y se lo propone? Y como sabe que el cerebro lo va a resistir, usted lo hace hoy, contra lo que sea. Y mañana también. Y pasa una semana. Y pasan dos. ¿Qué pasa ya cuando lleva 2 semanas haciendo algo que no hacía? ¿Qué pasa? Se van creando, todavía no están creados, pero va siendo cada vez un poco más, ¿qué? Más fácil. Hay algunos que hablan de la cifra milagrosa de los 21 días, pero no, realmente se dice. Depende. Aquí hay algunos que tienen más de 40 años, otros que tenemos menos de 30. Otros, en fin. Entonces, cada costumbre de cada uno de ustedes tiene la edad que tienen ustedes. Entonces imagínense, si ustedes son sedentarios y llevan 40 años siendo sedentarios, ¿creen que en 20 días haciendo ejercicio ya se creó el hábito automático? No, hay que invertirle más tiempo. Entonces no hay cifra mágica. Eso depende de qué. De qué tan arraigado tengas un hábito negativo y cómo lo reemplazas por uno positivo con la constancia y la disciplina para vencerlo. Se dice que cuando un hábito está como el sedentarismo, no hacer ejercicio, está muy arraigado, puede durarte hasta 3 meses para vencerlo. ¿Ok? Entonces, cualquier propósito que tengan, ustedes son emprendedores, gente de sueños, de metas. Cuando tengan una meta, acuérdense de esta foto y pónganse en acción y sean disciplinados para actuar diariamente. ¿Qué es la disciplina? Hacer, o la autodisciplina, que es mejor, hacer lo que hay que hacer, lo que sé que debo hacer, así a veces no tenga ganas. Que está lloviendo, no importa. Que hace frío, no importa. No hay excusas, porque tú tienes excusas o resultados. Entonces, vamos un poco más acá, ya en el tema de las emociones como tal, aquí hay una cosita que se llama la amígdala. No la amígdala de acá, la cerebral. La amígdala cerebral. Ahí llegan los estímulos que tú recibes del exterior y esa es la que te dispara la acción. En la amígdala se acumulan todas las experiencias que te han ocurrido en la vida. Entonces, ¿qué pasa si tú vas por la calle y ves, se te atraviesa un perro grande? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay miedo? No necesariamente. Depende, porque si esa persona se crió con un perro grande y ese perro grande era la fuente de amor y era su mascota, tal vez no tenga miedo. Pero si es otra persona que en su niñez lo mordió un perro, ¿cómo actúa? Y ya es un adulto, ¿no? Es un adulto y tiene el mismo miedo. Y eso pónganle el ejemplo que quieran. Cuando, si la mamá le pegaba cuando estaba pequeñito, entonces la esposa también, claro que las esposas normalmente lo cascan a uno. Siempre, ¿cierto? Es una regla. Pero de verdad, entonces tengan en cuenta que ahí, en la amígdala, se concentran todas las experiencias. Y algo que te pasó a los 6 años, hoy tienes 30, 40, 50, 60 años y todavía estás actuando a veces irracionalmente por el mismo temor. ¿Qué van a aprender hoy? Y esto es poderoso. Y de verdad, ustedes son seres humanos. Y a veces, cuando actuamos en automático con la emoción, ¿qué pasa? Que no estamos utilizando la evolución. Entonces, si mi cerebro límbico es igual al de un mamífero, un animal, ¿qué pasa si yo actúo de inmediato? No estoy actuando lo más evolucionado de mi cerebro, que es la corteza. Hay una conexión entre la amígdala y una parte del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, que es en el lado izquierdo, que controla las emociones y
hace que puedas actuar no en automático. Pero eso tienes que hacer, saberlo, analizarlo, y ahorita te voy a enseñar una herramienta que puedes utilizar para que no sigas en automático. ¿Alguien aquí en la sala ha hecho algo que, de lo cual se ha arrepentido? Ella. ¿Ella? Acuérdate que cuando haces así tienes cuatro dedos hacia acá. Miren, a todos nos ha pasado. A algunos, una cosa sencilla, de pronto una mirada agresiva o una palabra o un golpe a algunos, ¿no? O hay gente que ha matado a otro en un impulso. ¿O no han conocido historias de esas? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo sé que no estoy obligado a actuar en automático y paro y analizo lo que voy a hacer y utilizo la reflexión? Y me acuerdo de la amígdala. La amígdala se equivoca mucho porque te actúa con la carga del pasado, con todo lo que te pasó, que no necesariamente aplica hoy. Entonces, acuérdate de la amígdala y cuando vayas a reaccionar, puedes hacer esto, decir, la amígdala se equivoca. Puedes inventarte esa frase u otra. O yo soy un ser evolucionado, ¿por qué voy a actuar en automático? ¿Por qué no debo marcar diferencia contra otros seres que no tienen esta máquina tan poderosa? Entonces, utilicemos el cerebro haciendo gala de nuestra inteligencia emocional. ¿Esto es fácil? Tal vez no tan fácil. ¿Pero se puede lograr? Claro que sí. ¿Hay expertos? ¿Un experto deportista lo es de la noche a la mañana? No. Un experto espiritual, un atleta espiritual, la gente que medita 4 horas diarias, logran ser expertos después de la práctica. Por fortuna, y les voy a dar una buena noticia, la inteligencia intelectual es más rígida. O sea, hay gente que nace bruta y así se queda. Así se queda. Realmente hay quienes nacemos, otros con diferentes grados de inteligencia. La intelectual. O sea, que a una persona que nace un poco menos dotada de inteligencia, se le hace difícil o menos fácil aprender ciertas cosas y a otra gente la coge de una. Pero la inteligencia emocional sí es muy flexible y es la fuente del éxito. Entonces, si ustedes se proponen hoy aprender, desarrollar destrezas de inteligencia intelectual, profundicen y con la práctica y utilizando el lóbulo frontal, su parte delantera, la corteza prefrontal, pueden dominar sus emociones. Si hoy, ante una situación que hipotéticamente le viene pasando, ustedes deciden actuar de otra manera, van a empezar y van a cambiar el mundo. Así de sencillo. Imagínense en su casa, con su pareja, con su mamá, si su reacción siempre es la misma. Ante algo que pasa, siempre reacciona con violencia, con un grito. ¿Qué tal si se frena? ¿Qué pasa? Simplemente imaginen qué pasa si una persona que normalmente reacciona de manera agresiva empieza a actuar con calma, con amabilidad, con paz. ¿Solo cambia ella o la otra persona también puede verse contagiada positivamente? Es muy poderoso esto. La evolución. Hemos evolucionado, pero a veces no somos orgullo de la especie, ¿no? Tanto física como mentalmente, a veces no nos comportamos como seres realmente evolucionados. Miren, esa foto, yo no sé si alguien conoce esa historia. Eso ocurrió como en 1840. Un capataz de la construcción, en una explosión controlada supuestamente, voló una varilla de 3 pies por 1 pulgada de diámetro. Le entró por la mandíbula, pasó por la parte posterior del ojo, salió por arriba y cayó como 30 metros más allá. Eso es muy famoso, ahí está el nombre, Phineas Case. La pueden buscar porque es muy impresionante. Pues este hombre lo llevaron, imagínense la época, ¿no? Por fortuna no existían las EPS. O sea que lo atendieron rápido. Miren, 1800 algo. Imagínense los servicios de salud de esa época para atender un caso de estos. Sin embargo, el tipo llegó fresco, sin dolor, tranquilo, consciente, después de ser atravesado por una
de una pulgada de diámetro. ¿Qué pasó? A las semanas, eso es muy impresionante, a las semanas le dieron de alta. El tipo, bien, era un tipo con buenos antecedentes, un caballero, un hombre serio, formal, respetuoso. No tuvo complicaciones físicas, pero empezó a actuar raro, grosero, malhumorado, irrespetuoso. Se los pedía a todas las compañeras. Pues le pedía, no el celular, porque en esa época no había. ¿Qué se determinó ahí? Que, miren por dónde pasó, se le llevó la parte de la corteza prefrontal que les hablaba ahorita, que es la que controla las emociones. Entonces él actuaba todo el tiempo en automático. Veía una vieja y se le iba. Un amigo que no le gustaba y tal vez lo golpeaba. Entonces, ¿por qué? El control cerebral se le acabó. Con el tiempo fueron estudiando que gente que tenía lesiones en esta parte del cerebro les pasaba lo mismo. Y empezaron a estudiar y encontraron que ahí está el control de las emociones. Yo siento la rabia, pero no necesariamente tiro la piedra, sino que pienso y me calmo, ¿ok? Entonces, bien importante lo que les hablaba ahorita. Entonces, también se pueden acordar de esto. A ustedes no lo ha atravesado por el cerebro ninguna varilla. O sea que pueden utilizar la racionalidad y no dejarse a merced de qué, de las emociones. ¿Ok? Yo les dije que les iba a regalar una herramienta. Les voy a contar algo sobre esta herramienta. Timothy Galway es el autor de un libro, de varios, una serie, pero el más famoso se llama El Juego Interior del Tenis. El tipo era un entrenador de tenis y se diseñó un método como, con entrenamiento mental, emocional, llevaba a los jugadores a tener mejores resultados. Y él diseñó una estrategia que los invito a que la busquen, así se llama, Stop. Para. Cuando te pase algo realmente, entonces los invito. Cuando les pase algo, una situación en la que normalmente ustedes se salen de casillas, se desequilibran, stop, para, da un paso atrás y reflexiona si lo que vas a hacer vale la pena, es inteligente, te aporta valor, le aporta valor al otro. Y si no, tienes dos posibilidades, recomponer la acción o más bien poner pausa. Mira, ¿sabes qué? Estoy un poco alterado, prefiero que lo hablemos después. Yo me calmo, voy, tomo agua y hablamos. Eso puede marcar una gran diferencia. La pausa y la acción, que puede ser una pausa para aplazar o una pausa para decir lo que vas a decir de una mejor manera. Eso puede ser muy poderoso. Los invito a que revisen esa herramienta. Ahora vamos a hacer un ejercicio. En parejas van a pensar algo que hayan hecho, de lo cual se hayan podido arrepentir, algo que no fue tan bueno. Van a hablar en pareja, no con la pareja que vinieron. Hablen con alguien, ojalá que no se conozca. En 2 minutos, simplemente, van a contar, ojo pues con el ejercicio, van a contarle, y allá los que nos están viendo por streaming también pueden hacerlo, y si están solos, lo escriben. Van a contar una situación que les haya pasado, de la cual no se sientan orgullosos, de la cual creen que no actuaron. No tienen que ser revelaciones sexuales ni nada de eso, no, no es necesario. Cualquier cosa que hayan hecho, y luego le cuentan, mira, yo hice esto y si utilizo esta herramienta yo pudiera haber hecho esto o puedo hacer esto cuando se me presente la oportunidad. ¿Está claro? Un minuto de un lado y otro minuto y se cuentan los dos. ¿Listo? Elijan pareja y entonces cuéntese, por favor. Vamos a revelar, por favor. Me decía.
Bueno, muy bien. Stop. Miren, le voy a contar mientras algunos hacen el stop. Ahorita le hablaba de los pensamientos que tenemos por día, ¿no? ¿Cuántos? 68 mil. Entre 60 y 64, 64 mil en promedio. Ahora les voy a revelar un secreto. Y esto, ojo, una píldora poderosa que puede marcar diferencia en las relaciones de pareja. Y no es el Viagra. Miren, ¿ustedes saben cuántas palabras por día habla un ser humano? ¿Quién habla más, las mujeres o los hombres? Igual. Una mujer habla en promedio diariamente. Bueno, un hombre habla 4.000 palabras en promedio. En promedio, ¿no? Obviamente hay hombres que hablan como mujeres y hay mujeres que hablan... Pero en promedio, las estadísticas. Un hombre habla 4.000 en promedio y una mujer habla 14.000 palabras. Por eso ahora que yo... Que stop, stop, y algunas seguían y seguían porque no han completado la cuota. Imagínense. Llega el pobre hombre, llega el pobre hombre a casa bien cansado y llega y la mujer lo recibe. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y el trabajo. Y el man que le dice, ah, bien. Conflicto. Conflicto porque ella dice, entonces no me escucha, no me entiende, no hablamos, no dialogamos. Miren, en serio, y le estoy diciendo de manera de broma, pero es en serio. Si entendemos eso y lo aplicamos, podemos mejorar mucho. ¿En qué sentido? Como ya sabemos eso, que eso no es porque... Y además, realmente las mujeres no es que sean chismosas. No. Ellas necesitan más información porque tienen un cerebro más inteligente que el nuestro. Entonces, miren, si ustedes saben esto, ¿qué puede pasar? Hombre, si somos hombres y queremos tener una buena relación, escuchemos más a nuestras mujeres. ¿Sí me entienden? Las mujeres que entiendan eso... Traten de bajarle un poquito a la ráfaga y entender que el hombre no es tan comunicativo. Si entienden eso y lo aplican y lo negocian en sus relaciones, pueden mejorar significativamente. No, dale. A ver, no, es casi muy parecido, pero es el tema de postergar las cosas, de dejar todo para el último día y de no hacerlas y definitivamente creer que se hicieron las cosas bien. Que nunca hubo que esperar que, o sea, yo soy yo y así como yo funciono, así es. Y que sencillamente al que le gustó bien y al que no, pues... Entonces, pues la idea es esa, mejorar, de pronto recapitular. Yo soy una persona que ya tengo más de 40 años y se han cometido muchos errores, entonces es reflexionar, recapitular y no es tarde para arrancar de cero. Entonces, de pronto los jóvenes y todo es eso. Venga. O quiere aprender con la experiencia mía o va a esperar a que tenga más de 40 años para arrancar. Entonces, buen testimonio, Fernando. ¿La herramienta como tal, el parar y mirar y cambiar de dirección, te hace sentido? Claro. O sea, es mucho el sentido que tiene porque es que el arrancar, o sea, el tener que parar y decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿Y para dónde voy? Y bueno... Si sirve o no sirve, o sigo así otros 40 años o mejoramos. Entonces. Perfecto. Vale. Gracias, Fernando. Un aplauso para Fernando. Muy bien. Seguimos entonces. Miren, vamos a empezar a profundizar un poco para dejar sembrada la semilla para que ustedes continúen en este camino de la inteligencia emocional. Hay 5 componentes determinados de la inteligencia emocional. 5. 3 tienen que ver con la parte interior y 2 con la parte de mis relaciones con las personas. Entonces, vamos acá a mirar un poco el primero. La parte izquierda, colocamos la parte que tiene que ver con el interior. Autoconciencia.
es el primer componente de la inteligencia emocional. ¿Qué es la autoconciencia? Identificarme cómo actúo yo normalmente ante las situaciones, cómo respondo, tener la capacidad de observarme, de poder parar y cambiar la dirección. Autoconciencia. ¿Cómo puedo tener yo una mejor autoconciencia? Siendo más reflexivo, dialogando y mejorando los diálogos conmigo mismo. Por ejemplo, cada noche evaluarme, mirar cómo fue mi día, si mi día se comportó según mis metas, según mis propósitos, si mi comportamiento fue evolucionado o fue desde el cerebro primitivo, y poder con esa evaluación decir, bueno, listo, no me castigo, cometí errores, al día siguiente tengo un reto mayor y voy por él. Eso es la autoconciencia. Autogestión o autorregulación tiene que ver, ya yo conozco, sé cómo tengo mis emociones, sé qué hago y cada vez me autorregulo. Ya yo ya no suelto la palabra, ya no reacciono violentamente, sino que ya cada vez soy más, vivo mi proceso y puedo hacer. ¿Qué sirve para esto? Por ejemplo, técnicas de meditación. La meditación no solamente es un tema por allá esotérico, de oriente. No, es algo ya que la neurociencia ha demostrado los múltiples beneficios que tiene. En internet encuentran toneladas literal de información gratuita que pueden explotar. Por ejemplo, el doctor Deepak Chopra ha hecho meditaciones masivas incluso sobre la salud perfecta, sobre la abundancia, sobre la compasión. Aquí tenemos en Vía Lab un maestro, el Dada, que está en ese mundo también de la espiritualidad bien entendida. Entonces la meditación nos sirve para ser cada vez más controlados. La motivación. ¿Cuál es la mejor motivación? Tener un motor, tener un porqué en la vida. Si yo no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve. Pero si yo tengo un propósito de vida, tengo un proyecto de vida, tengo mis metas, los obstáculos van a ser más fácilmente llevaderos. Y voy a poder seguir con mi propósito, con disciplina. Seguir en mi camino de tener una inteligencia emocional cada vez más desarrollada. Esto obviamente, esto en otro curso que vamos a hacer, lo vamos a profundizar. Esta introducción es para despertar la chispa en ustedes y que entiendan que desarrollando su inteligencia emocional van a marcar diferencia. Esta es la parte interna, la parte del interior. ¿Ustedes cómo creen que es la inteligencia emocional en el mundo corporativo? Me explico. En la medida que ascendemos en la escala corporativa, mandos medios, directores, gerentes, presidentes, ¿cómo es la inteligencia emocional más arriba en la escala jerárquica? ¿Mayor o menor inteligencia emocional? Debería, pero no lo es. ¿Qué pasa con la mayoría de los presidentes, de los gerentes, de los hombres de poder? Solos, iracundos. La gente, ¿a quién renuncian los empleados? ¿A la empresa o a los jefes? A los jefes. ¿Ok? Entonces, debería. Por eso es que es tan importante que sepamos esto. Porque podemos marcar diferencia en el mundo corporativo o en el emprenderismo. ¿Por qué? Porque si desarrollamos nuestra inteligencia emocional, nos vamos a despegar del pelotón. Y vamos a tener más oportunidades en la vida. José Félix, al micrófono. Recuerda, por favor, para que nos escuchen. Bueno, ya que estoy aquí, quería hacerte una pregunta. Creo que es muy buena, también no estar acá. Quería preguntarte, cuando alguien me comenta en la charla que hoy me dice, yo no sé mi propósito, yo no sé mi porqué, no tengo sueño, no tengo anhelo, siempre le respondo, pero sí que sabes lo que no quieres. Sí que sabes lo que no quieres que sea repetido. ¿Tú tienes alguna respuesta más a eso? En cuanto a la búsqueda del propósito, sí, ok. Mire, no, yo más que tener una fórmula para responder esa pregunta de aquellas personas que de pronto no han encontrado su norte en la vida, aparte de que si tienen claro lo que no quieren para su vida, los invito a que piensen y a que reflexionen, porque tener fórmulas del éxito es muy complicado, de los propósitos y los proyectos. Aquí hay tantos propósitos como personas hay. El propósito tuyo no se parece al tuyo ni al mío, cada uno es diferente, pero sí hay unas pistas para encontrar ese propósito. Lo que a ti te gusta, lo que disfrutas haciendo. Yo les hago una pregunta, mira, si tú tuvieras el problema económico resuelto,
no tienes problemas económicos de ninguna especie, ¿qué harías? ¿Te seguirías haciendo lo que haces hoy? ¿Qué podrías hacer si el dinero no fuera un problema? ¿A qué te gustaría dedicarte si no fuera un problema? ¿Qué cosas haces que te pasa el tiempo y se te va volando? ¿Qué disfrutas haciendo? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te has destacado? Y muchas de esas cosas tienen que ir hacia la niñez. Porque tristemente muchos de nosotros dejamos engavetados nuestros sueños desde la niñez. Y hoy hacemos simplemente lo que nos toca. No lo que vinimos a hacer este mundo. Eso es algo, algunas pistas que pueden dar a encontrar ese propósito y ese norte, esa misión de vida, ¿sí? Entonces, también pienso que los propósitos de vida, piensa cómo desarrollas eso que te gusta, que disfruta, cómo lo haces más en tu día a día y cómo puedes juntar esa pasión con tus ingresos. Que se vaya con una reflexión. Y ojalá que eso le sirva a la humanidad. Mira, si tú encuentras eso, algo que te guste, que resuelva situaciones o que le aporte a la humanidad y que tú lo hagas bien y que cada vez lo puedes hacer mejor, solucionaste tu problema. Eso es poco, José Félix, lo que te puedo decir al respecto. Ah, bueno, íbamos acá, entonces la parte interna, ¿no? Autoconciencia, autogestión, motivación. Con eso me gestiono mejor mis emociones y voy evolucionando, entendiendo que es un proceso que requiere acción, constancia, disciplina. Y en la parte externa, empatía. ¿Qué es la empatía? El conectarme emocionalmente con el otro. No deprimirme con el otro si es que está deprimido, pero sí entenderlo. Entenderlo, porque muchas veces malinterpretamos, entonces nos vamos llorando y nos suicidamos juntos todos colectivos. No. Yo entiendo cómo está y lo comprendo y dialogo de acuerdo a ese tema, ¿no? Entonces, ¿la empatía qué es? Es tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, entenderte y no dejarte contaminar, no tomarte lo personal. ¿Qué es que me miró, que me hizo, que me dijo? No, está en su rollo, es él con su rollo, déjalo que se le pase. Tal vez, a veces, la palabra cálmate, nada más contraproducente. Si el otro está bien, pero ¿por qué te pones así? Cálmate. Eso es echarle gasolina al fuego, ¿no? Y por último, obviamente aclarando que esto es simplemente una sensibilización, las habilidades sociales. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente, sobre todo a las mujeres? Ok, no. Si a la mujer le gusta hablar, imagínense si le gustará ser escuchadas. A los seres humanos nos gusta que nos escuchen y nosotros sabemos escuchar. Tristemente la mayoría no. ¿Qué hacemos mientras el otro está hablando? Chatear. Y hoy, la extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Ya tenemos otro órgano, se llama celular. Muchas veces hacemos eso. Estamos en una conversación y con el celular. Ah, sí, dime. Nada más agresivo que eso. Los dos, o sea, absurdo. Uno ve en restaurantes, en cenas, o sea, ya la gente no se ve, no se habla. Entonces, ojo, que si a la gente le gusta mucho que lo escuchen y usted aprende a escuchar mejor, a conectarse con la persona, a ponerse en la posición, si es un niño, por ejemplo, bajársele. Entonces los papás son de acá, y el niño bravo y el papá más bravo. No, bájese al nivel del niño y conéctese. O sea, si usted escucha mejor, va a marcar diferencia, se va a ver más atractivo, le van a llegar más oportunidades. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta conectar, negociar, establecer lazos fuertes, ¿con quién? Con las personas que sienten que tienen buena onda, buena vibra. Entonces, ojo, habilidades sociales, una de ellas, una buena escucha, estar presente con el otro. Si mejoramos todo eso, entonces ahí redondeamos los 5 componentes de la inteligencia emocional. En los libros que le mencioné de Daniel Goleman y en artículos van a encontrar mucha información más amplia sobre el tema. Aquí hay un tema técnico. Ok, gracias. El hecho de que tú, hay test gratuitos que miden la inteligencia emocional. Si tú tienes un grado adecuado, el que sea, lo pueden mejorar siempre. Entre más inteligencia emocional tenga, no significa que ya tenga las competencias.
Cada uno de los 5 componentes que ya vimos tienen unas competencias. Ese no es tema, eso lo vamos a profundizar en otro curso. Cómo desarrollar las inteligencias, las competencias emocionales y cómo entrenarme al respecto. Son 24 competencias. Tú no necesitas desarrollarlas todas. ¿Dependen de qué? Del cargo, del proyecto que estés manejando, de tu intención. Pero sí, si tú estás en el test de inteligencia emocional que se pueden aplicar gratuito por internet, hay muchos. Determina que hay unas habilidades que tú quieres desarrollar o un componente. Mira cuáles son las competencias y te pones a profundizar sobre eso. Entonces los invito a que revisen un poco más el tema de las competencias, que no es motivo de este curso, pero sí lo quería señalar. Y por fortuna, ya vamos concluyendo, existe la neuroplasticidad. ¿Cuántos millones de neuronas, Juan David? 100 mil millones. 100 mil millones de neuronas, ¿no? Hasta hace poco se creía que nosotros nacíamos con el número determinado de neuronas y se iban muriendo las neuronas progresivamente hasta llegar pues a la muerte, ¿no? A ir disminuyendo. Se ha determinado que eso no ocurre. Antes, por el contrario, se regeneran en promedio diariamente 10.000 neuronas. ¿Y a dónde se van ellas? Al cerebro, a reforzar aquellos procesos de aprendizaje. Por eso es tan bueno la neuroplasticidad, porque tienes la capacidad. Hay un dicho muy limitante, la frase es limitante. Hay uno que dice que el oro viejo, ¿qué? El oro viejo no aprende a hablar. Dichos populares limitantes. Entonces, cuando alguien quiere aprender un idioma, por ejemplo, y tiene 40, 50, 60 años, no, usted quiere aprender, ya el oro viejo no aprende a hablar. Se ha determinado que hay personas de 60, 70 años que aprenden después de esa edad 2, 3 idiomas. Hay gente que ha escalado el Monte Everest por primera vez a sus 63 años. Y aquí la gente a veces tiene 30 años y ya se consideran. Entonces, hay que aprovechar todas estas destrezas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? La formación de hábitos. ¿Cómo se forma un hábito? Con uniones neuronales nuevas. Entonces, si tú haces, si la escuchas, si tú no escuchas bien y tú te propones, cada vez que tengo una oportunidad voy a escuchar mejor y me conecto. Y cada vez pasa. Nuevas redes neuronales fortalecen la capacidad de escucha y vas a ser un excelente escucha. Pero requiere de dedicación, de esfuerzo y de disciplina. Ya vamos concluyendo. Mira, esta foto es muy bonita. El estrés. Ya es para ir reforzando algunos temas, ¿no? Ahorita hablábamos al inicio del miedo, que el miedo podría ser o facultarte o limitarte. Cuando en la época que éramos medio salvajes y convivíamos con las fieras de la naturaleza, un tigre te salía y tú con miedo salías corriendo y habían dos posibilidades, ¿no? El tigre te alcanzaba y te devoraba o te subías a un árbol porque el miedo te facultó, ¿no? Ese mismo miedo es el que sentimos, por ejemplo, en la presencia de la suegra. Y la suegra no te va a comer, o sea, no te va a morder. Sin embargo, sientes unas situaciones atemorizantes o sientes angustia o sientes ansiedad o sientes... No es mi caso, no, ojo, no es mi caso. Amo a mi suegra. Miren la imagen de acá. ¿Qué ven esa billetera? ¿Cuánto estrés genera el no tener empleo? El no tener dinero para ciertas necesidades básicas. ¿Y qué produce el estrés? Un círculo vicioso. Hormonas que te debilitan. Entonces no encuentras la salida, ¿no? Entonces, si ante cualquier situación tú tienes en cuenta que las emociones positivas te pueden facultar, puedes utilizarlo como herramienta. El estrés es inevitable. Es más, es saludable siempre y cuando se presente en el momento y a la dosis adecuada. Pero a veces exageramos la nota, ¿no? Conclusiones. Han recibido una información, algunas herramientas, compartieron. Pero ¿qué es lo más importante? Que ustedes tomen una decisión. Comprenden la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional. Si hacemos un test aquí, van a salir resultados de toda índole, ¿no? Algunos menos desarrollados, otros más desarrollados, pero todos
con el potencial de seguir creciendo, porque es ilimitado el poder de la inteligencia emocional. Puedes crecer hasta donde tú quieras. Entonces, ojalá hoy haya quedado una semilla sembrada. Lo único que va a cambiar, esto se puede quedar en información, si ustedes no lo ponen en práctica, si ustedes no profundizan. Si llegan hoy a la casa y mañana no pasa nada, fue una información más. ¿A cuántas conferencias hemos ido? ¿A cuántos seminarios? Estamos llenos de información, pero tener información y actuar, eso es otra cosa. ¿A qué los invito? Reflexionen, piensen, mejoren su cableado neuronal, hagan nuevas conexiones neuronales, incluyan nuevos hábitos en su vida. No tienen que ser grandes cosas, una cosa a la vez. Porque si yo me propongo un hábito y mañana lo empiezo a cumplir y en un mes lo sigo cumpliendo, ya me siento capaz, mi autoestima mejora y puedo abarcarme en otras metas más grandes. Pero si no hago nada, no pasa nada. Hay una frase poderosa del padre de la psicología moderna, William James: el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud mental. Y que eso sea la fuente para las acciones. Esa es la información que tenía para ustedes, señores de Vialab. Muchas gracias y felicitaciones.